Amigos, bienvenidos a Heinzer Coins, soy Jaimix y hoy vamos a jugar a Indiana Jones y sus aventuras de despacho. Con el inminente estreno de la nueva película de Indiana Jones, la quinta de la franquicia, pues vamos a traer uno de los videojuegos más curiosos basados en el Dr. Jones. Y es este: Indiana Jones y sus aventuras de despacho, una traducción terrible del título original, que era Indiana Jones and his eh, desktop eh, adventures, sus aventuras de escritorio, y que pretendían, y de ahí venía el nombre, ser una, unos juegos más de estilo casual, pensado para que los oficinistas entre reunión y reunión pudieran echar alguna partidilla corta ahí dentro de su Windows en una ventanita que pudieran esconder en cualquier momento cuando llegara el jefe. De hecho, contiene su típico botón del pánico o eh, opción de pánico para que se escondiera la ventana. Eh, lo más interesante del juego es que es de carácter procedural, por tanto, eh, cada partida se genera de forma distinta, tiene una serie de elementos comunes, pero tanto el objetivo como cómo se va desarrollando, pues va cambiando de una aventura a otra, de una partida a otra. No obstante, se pueden guardar en cualquier momento y se pueden definir varios eh, eh, atributos, como puede ser el tamaño del mapa, el, la dificultad de los combates, etcétera, etcétera. Eh, nos encontramos en la zona del poblado, en una zona, en alguna zona de América, en la cual, pues, tenemos eh, este poblado que siempre es fijo es donde siempre empezamos y donde tenemos los, más o menos los mismos personajes por un lado tenemos a marcus que nos dice la misión en este caso han capturado a, Gab a gabriela que era la tabernera de hecho hemos entrado a la taberna y en esta aventura en concreto pues no aparece esa tabernera simplemente nos indica que hay un mapa en los eh, alrededores luego en la plaza del pueblo tenemos aquí a nuestro amigo Bonifacio, que nos va a ir eh, haciendo un pequeño tutorial. Estos textos son siempre el, los mismos y lo que nos explican un poco es el control y el manejo y cómo avanzar en la aventura, que es algo que yo voy a ir explicando poco a poco. Eh, esto es siempre fijo y de hecho habla de Gabriela eh, de poder ir a visitarle a la taberna cuando realmente ni siquiera está ahí, porque es la que acaban de secuestrar. Así que podemos ver este tutorial, ver cómo funciona, pero vamos, ya os voy a decir que. Eh, la, es bastante fácil de manejar como habéis visto marcus siempre nos da un objetivo final y un objeto inicial que en este caso es la cuerda que la tendremos que utilizar en algún momento cada aventura tiene un objetivo final pero entre medias tendremos que interactuar con personajes y objetos y tendremos que conseguir distintas eh, distintas eh, armas, distintos objetos y distintas cosas para poder avanzar. Luego tenemos al señor que está en ese kiosquillo, que podemos acercarnos de vez en cuando a que nos dé eh, hierbas curativas, nos dé hierba buena para recuperar la vida. Y aquí tenemos la casa de Indy, que siempre se encuentra en ese punto y en el cual tenemos el látigo, que es lo que cogemos al principio, lo que metemos en ese cuadradito que habéis visto ahí y lo que hace de... Eh, arma en un principio hasta que consigamos un arma mejor eh, tal y como nos han recomendado es interesante conseguir eh, buscar en los alrededores un arma mejor y un mapa el arma mejor no es estrictamente necesario, con el látigo podríamos acabar la aventura, aunque es más complicado, pero el mapa sí se hace bastante esencial si no queremos que la aventura se alargue indefinidamente o que tengamos que crearnos nuestro propio mapa. Así que nos vamos a ir moviendo por los alrededores, cogiendo los distintos objetos que vayamos encontrando, en este caso hemos conseguido los plátanos y eh, ir buscando pues, el objeto que necesitamos, que es el mapa y un nuevo arma. En este caso, el mapa lo vamos a encontrar aquí, porque nos lo va a dar este personaje. Y pulsando la letra M, pues vamos a tener acceso al mapa. Como estáis viendo ahí, el mapa está representado por una serie de cuadrados. Cada uno eh, es una pantalla. Eh, cada pantalla tiene un pequeño scroll, pero como veis aquí, llegamos a un momento en el que llegamos al borde y pasamos a la siguiente pantalla. Teniendo en cuenta que eh, los distintos personajes, principalmente los enemigos, en este caso, estos indígenas que tenemos por aquí, o los nazis en otro momento, o incluso los animales que pueden llegar a atacarnos, pues no pueden cambiar de pantalla, solo nosotros podemos cambiar de pantalla. Y como hemos dicho, pues cada, cada cuadrícula corresponde a una pantalla. Como podéis ver, no podemos ir eh, desde cada pantalla a todos los puntos cardinales. De hecho, están representados los eh, puntos cardinales a los que podemos ir en la pantalla. En las cruces que. las flechas que tenéis debajo. Lo que está iluminado en verde significa a qué zona de la pantalla podemos acceder. Es decir, estamos ahora en una esquina eh, inferior y por tanto solo podríamos ir. A la parte superior. Bueno, ahí eh, tenemos un. Dentro de nuestra exploración hemos encontrado este poblado y estamos viendo ahí cómo hay una puerta que está bloqueada por unos tablones de madera. Así que de momento no podemos hacer nada. Tendremos que encontrar un eh, objeto que nos permita acceder ahí. Si ahora nos metemos en el mapa, como estáis viendo ahí, nos aparece eh, con una X marcado la casilla en la que estamos y por otra parte nos aparece como una especie de una pieza de puzzle sin rellenar eso significa que queda algún tipo de puzzle por finalizar aquí en este caso sería pues acceder a esa vivienda y hacer lo que haya que hacer ahí eh, para ello vamos a coger esta palanca que tenemos aquí que hemos encontrado a base de mover los objetos los objetos se mueven eh, pulsando la tecla de shift y moviéndonos y principalmente se utiliza para mobiliario dentro de las casas y para las piedras cuando nos encontramos en exteriores. Ahora hemos aplicado la palanca que acabamos de coger, los objetos se cogen con el espacio y se usan arrastrando directamente hacia la zona donde queremos usarlos. Con esto hemos accedido a la casa y aquí de nuevo pues podemos empezar a mover objetos. Para ver qué nos encontramos. Aquí vemos esta caja. Nada por aquí. Hay otra caja. Y otra caja que tenemos aquí. Y en esta última caja, debajo de la caja, pues nos hemos encontrado la llave inglesa, que será un objeto que necesitaremos más adelante. Y con esto se completa el puzzle de esta, co de esta casilla. Como veis, se ha rellenado y significa que ese puzzle ya lo hemos conseguido. Así que vamos a seguir explorando las casillas que por las cuales aún no hemos pasado, porque de hecho eh, aún no tenemos y estamos tardando en conseguir un nuevo arma. El arma que consigamos no es siempre la misma, eh, pero principalmente suele ser o una pistola o una lanza. A efectos prácticos es lo mismo porque es lo que nos permite es hacer eh, disparos a distancia y el nivel de daño yo creo que es similar. Eh, a distancia, con distancia me refiero que lo hacemos desde dos o tres casillas en vez de con el látigo que solamente atacamos a la casilla eh, que está, tenemos justo enfrente. Eso es una cosa que hay que tener muy en cuenta sobre todo cuando nos enfrentamos a animales. Eh, porque tenemos una serie de animales como son los escorpiones, las arañas y los tigres que pueden atacarnos. Con la problemática de que los animales nos pueden atacar en diagonal solo pueden atacar a una casilla, es decir, a, si estamos a una distancia de una casilla, pero nos pueden atacar en diagonal. Mientras que eh, los enemigos humanos, que suelen tener armas, ya sea lanza o ya sean pistola, y da lo mismo que sean eh, bandoleros, que, que nazis, que indígenas, pues eh, ellos pueden disparar a distancia, pero... Eh, como ventaja no pueden disparar en eh, atacarnos en diagonal por tanto podemos quedarnos de forma segura en alguna posición ahí de alguna esquinilla que nos deje eh, bien salvado aquí como veis pues estoy a base del látigo que requiero de muchos más golpes porque sigo sin encontrar el arma de las narices aquí estos me están costando más de la cuenta y luego además que es una cosa que que es por completismo del asesinato, porque en realidad no hay necesidad de acabar con todos los enemigos, sino solo a los que nos hiciera falta. Y de hecho, aquí en esta zona del mapa, ni siquiera tenemos eh, ningún puzzle que finalizar. Es posible que pudiéramos conseguir algún tipo de objetos, como son los botiquines, los plátanos y la hierbabuena, que son los que necesitamos para recuperar vida, la vida que está representada por el círculo que se encuentra bajo a la derecha de, de la interfaz de la derecha. Empezamos con el círculo verde, cuando se va consumiendo, porque vamos recibiendo impacto, se va volviendo amarillo, después rojo y por último negro. Cuando ya queda, no queda nada, pues, eh, pues perdemos la partida y habría que empezar una nueva zona por aquí. Y como digo, pues los enemigos no hay que acabar con ellos. O sea, podemos intentar esquivarlos, sobre todo si estamos mal de vida o como eh, estamos ahora sin los suficientes eh, objetos o, o digamos mm, armas para poder hacerlo con seguridad y luego puede darse casos como este eh, con, el, con el tema procedural que lleguemos a una zona en la que no nos den nada y que no sirva absolutamente para nada. Y de hecho, pues bueno, en esa pantalla anterior pues teníamos dos montículos en los cuales pues no pasaba absolutamente nada, sino entraba dentro del desarrollo o de la generación procedural de los eh, distintos eh, elementos. Eh, igual que aquí que proceduralmente también se pueden ir generando pues distintos eh, puzzles o laberintos, bastante simples, todo se ha dicho de paso. Y que en general funcionan bastante bien y que nos dan una infinidad de partidas, todas simples pero distintas. De hecho, puede darse el caso, hay algún bus que otro, que durante el desarrollo procedural, pues los objetos se coloquen de, una de tal manera que algunos no sean alcanzables o que haya algún error en la generación de los mapas, por decirlo de alguna manera. Eh, no tanto en el mapa en general, sino en los mapas internos, por ejemplo, de la, de la caverna. Y que eh, pues, nos encontremos una partida en la cual no podamos acceder, eh, finalizar, porque mmm, llegamos a una situación imposible. Bueno, dicho lo cual, aquí vamos a encontrar, una vez que hemos movido las piedras, teniendo en cuenta que podemos atravesarlas en diagonal, como veis ahí, hemos encontrado un nuevo objeto, que es el hacha, el cual vamos a poder utilizar para... Eh, eliminar eh, una zona donde no podemos acceder por culpa de eh, unos árboles eh, lo, los objetos no siempre salen todos pero más o menos eh, tenemos pues digamos una terna de objetos que van a aparecer en las distintas aventuras aquí estáis viendo ese árbol que es el que tenemos que cortar con ese hacha y como digo pues hay una serie de, de objetos una terna de objetos que no aparecen todos en todas las partidas pero que suelen utilizarse de la misma manera si nos aparece un hacha va a ser para eh, arreglar, eh, para cortar un tronco. Si conseguimos eh, trozos de tablones de madera, pues nos van a servir para arreglar algo. Por ejemplo, un puente. La llave inglesa nos servirá para arreglar algún tipo de vehículo, eh, ya que podemos encontrarnos vehículos que nos lleven a distintas zonas. Y por ejemplo, pues yo que sé, un coche, un avión, pues necesitamos la llave inglesa para repararla. Y luego tenemos, por ejemplo, ese ojo de obsidiana, que es para resolver un puzzle que aparece de vez en cuando en alguna de las partidas. Bueno, con la obtención del ojo de Obsidiana hemos eh, resuelto el puzzle que correspondía a esta zona del mapa. Así que si ahora nos ponemos a buscar en el mapa, pues vemos que esa zona está resuelta. Vamos a seguir avanzando. Seguimos sin tener todavía el arma, así que vamos a seguir... Eh... ...mirando las casillas que están cercanas al pueblo... ...y que todavía no hemos mirado... ...y aquí tenemos pues la zona... ...una zona donde nos encontramos con nazis... ...no siempre es así pero normalmente... ...en zonas donde hay nazis suele haber... Eh, ...armas... Eh, ...en muchas ocasiones suele ser una pistola... Pero en otras ocasiones, pues es eso, como hemos dicho, la lanza. Aquí tenemos otra de las zonas típicas, zonas de cuevas en las que entras por una cueva y sales por otra. Y que algunas sirven para algo, otras no sirven para nada. Y finalmente, pues tenemos que llegar a una zona en concreto. Mientras yo voy limpiando esto de enemigos, mientras va medianamente bien de vida. Y aquí, pues nada. Esto tampoco nos ha servido de nada, así que solo nos queda una opción que es la cueva esa que tenemos más arriba. Vamos a por ella y ya está. Y bueno, estamos hablando de, de un juego del año 96 en, la, en lo que todavía eh, los jugadores casuales no eran potencialmente una gran cantidad, como puede ser eh, hoy en día gracias a los móviles. Y eso afectó mucho a cómo eh, la crítica de la época se tomó este juego porque eh, digamos que los pocos juegos casuales que habría pues tenían una consideración aún peor que la que tienen ahora y entonces no se entendía con otros juegos de calidad que había habido al respecto de, de Indiana Jones pues que ahora se hiciera un juego de estas características y la crítica pues puso el juego bastante mal eh, evidentemente ni es una aventura complicada ni es un juego de acción y entonces pues no, no, no llegaron a comprender Bien, eso. Vistos con ojos de hoy, pues no estamos hab hablando de un mal producto, un producto menor, eso sí, hay que tener en cuenta que también tenía un precio bastante reducido y que, desde el punto de vista de lo que sería un juego casual, pues me parece un juego que está bastante, bastante bien, pero el problema lo tuvo en su época y lo cierto es que no funcionó todo lo bien que le hubiera gustado a eh, LucasArts. No obstante. Eh, se hicieron eh, sí se hizo otro juego similar ambientado en la Guerra de la Galaxia en Star Wars y que ya pues eh, miraremos en su momento y que vuelva a ser lo mismo las mismas mecánicas o similares y la misma estructura eh, aventuras cortas eh, con eh, generación procedural de escenario etcétera etcétera bueno entre pitos y flautas aquí hemos conseguido el arma que va a ser en este caso la lanza y nos encontramos a un nuevo personaje que nos dice que para ayudarnos necesita que le demos el incenciario, un objeto que aún no tenemos en nuestro inventario, así que habrá que irse a las casillas que quedan todavía por recorrer para ver si lo encontramos. Por suerte, el mapa también nos indica qué casillas hemos visto ya para poder eh, ir directamente a las zonas que todavía no hemos visitado. Aquí aprovecho el, la lanza para poder atacar al tigre a distancia, que es el animal más peligroso de los que nos pueden atacar. De los, es el más resistente y el que más daño nos hace cuando nos ataca. Ahora me voy aquí hacia la derecha. En esta zona del mapa hay poca historia. Eh, tenemos esto que son los glifos, que es eh, una piedra. Que tenemos que desbloquear con ese símbolo, con esa especie de cruz, y que nos serviría para desplazarnos a, otros, a otras zonas con el mismo tipo de símbolo. Que en este caso ni siquiera llegan a, a generarse en esta, en esta partida, pero en otras hay varios de estos y podemos ir de uno a otro directamente. Eso tiene más sentido cuando jugamos con mapas grandes. Eh, para que el vídeo no fuera muy largo, por lo que he jugado con el mapa pequeño, teniendo eh, a la hora de generar, podemos definir el tamaño del mapa entre tres tamaños, grande, pequeño y mediano, y eso genera más o menos casillas. Entonces, eso tiene mucho sentido, si hay muchas casillas, entonces se te van a generar varios puntos de teletransporte con esos eh, glifos. Y aquí vamos a llegar al puzzle de la obsidiana, que es eh, prácticamente igual siempre. Eh, vamos a encontrarnos aquí, bueno, una vez que limpiemos los enemigos, estos símbolos. Eh, que eh, imitan a, a una cara. Entonces vemos que hay una piedra en uno de los ojos y que en el otro ojo no hay nada. Lo que hay que hacer es colocar el ojo de obsidiana en el ojo donde no hay nada y eso hará que desaparezca la piedra y aparezca un pasadizo para que nos lleve a otra zona. Ahí como veis que me estaba empezando a ver con problemas de salud, pues he aprovechado que tenía un momentillo libre y me he puesto la hierba buena para recuperar algo de vida. Hay que tener en cuenta que no todos los elementos eh, recuperan la vida de la misma manera, de tal manera que lo que más recupera la vida es el botiquín, después la hierba buena y por último eh, los plátanos. Bueno, como hemos dicho, nos acercamos. A la zona del ojo ponemos el ojo de obsidiana y del otro lado se ha abierto un pasadizo. Este pasadizo nos lleva a otra zona que ahora vamos a poder ver en el mapa que estaba en esa zona superior y ahora nos vamos desplazando hasta la izquierda. Probablemente lo que busquemos se encuentre a la izquierda del todo. Yo por si acaso, como veis ahí, voy comprobando que no me marque que haya un puzzle a resolver. Pero además, como no voy muy sobrado de, de vida... Quiero evitar los eh, enfrentamientos en, el, en lo máximo posible. Además, ¿Veis? Lo que os comentaba antes. Los, los jodidos, los bichos estos se, se nos ponen en diagonal y empezamos a perder vida. Y no hay manera de defenderse contra eso. Bueno, parece que hemos llegado ya al extremo. Vamos a ver qué puzzle nos proponen aquí. Y aquí nos dicen que nos van a dar una masa a cambio de la cuerda. La cuerda fue el objeto que nos dio Marcus al principio, así que ya la tenemos. Así que resolución bien fácil y nos quedamos con la masa. Y ya poco más hay que hacer aquí. Esto no suele ser lo normal, pero bueno, siempre en uno de los puzzles va a ocurrir que es ya el objeto que nos da Marcus al principio, que siempre nos va a dar un objeto nada más comenzar la aventura. Aquí como veis recorro... Un poco la escena, aunque ya hayamos terminado, porque no tiene enemigos y po podría haber algún tipo de objeto que pudiera sernos útil. Así que nos volvemos por el mismo agujero por el que hemos llegado y continuamos explorando el mapa. Porque de hecho, ahora lo que tenemos son troposcientos mil objetos. Y no tenemos todavía claro para qué lo vamos a utilizar, pero sí es cierto que aún nos quedaban algunas zonas sin recorrer. Tenemos eh, justo aquí, en, a la derecha del puzzle de la obsidiana, una zona sin, sin recorrer. Y luego tenemos una parte ahí, eh, en esta zona que tenemos central, arriba a la izquierda. Aprovechamos para ir al poblado y pedirle aquí a nuestro amigo eh, un poco de hierba buena para tenerla por si acaso. Como veis aquí me lo voy a aplicar para tener un poquillo más de vida y antes de explorar la zona esa de arriba a la izquierda me voy a volver a la esquina del todo, o sea todo a la izquierda posible porque allí habíamos dejado una zona sin, eh, sin recorrer todavía. Habíamos llegado a entrar en esa pantalla pero no la habíamos recorrido completamente. Y ahí es donde nos vamos a encontrar este coche que también nos va a desplazar a otra zona que, se encuentra, eh, que no se encuentra acceso directamente. De hecho, es la parte del mapa que se encuentra a la izquierda del todo. Ese coche nos indica que está estropeado y lo que vamos a tener que hacer es utilizar la llave inglesa para arreglarlo. Entonces, en cuanto pueda quitarme de en medio a alguno de estos enemigos o al menos que me dejen un rato tranquilo, voy a aplicar la llave inglesa en el coche y entonces nos podremos montar por él y como si eh, y de forma similar al túnel que vimos antes, pues nos va a llevar a esa zona del mapa que no estaba accesible al principio, que era la zona que se encuentra a la izquierda del todo. Ahí lo veis, donde tenemos cuatro casillas que van hacia arriba. Aquí, bueno, me he vuelto a montar sin querer. Pero de la misma manera, pues eh, probablemente lo que necesitemos o el puzzle que haya que resolver se encuentra arriba del todo. Aquí, bueno, he aprovechado y he limpiado algún enemigo más. Y ahora nos vamos a ir todo hacia arriba. A ver qué encontramos. Buscamos ahí el acceso. Vamos a ver por dónde hay que ir aquí. Eh, vamos a por la parte más... Por abajo, ahí. Un poco complicado aquí, pero bueno. Arreglado. Perfecto. Vamos hacia arriba. Aquí tenemos una serie de piedras. En realidad esto no es un puzzle en sí, pero yo voy moviendo algunas de las piedras por si acaso hay algún objeto escondido debajo de alguna de ellas. Aunque la mueva así un poco de forma aleatoria, podemos mover todas las piedras cuadradas y de las redondas exactamente estas que tienen esta forma. De ahí ahí luego hay otro tipo de piedras redondas que aquí no hay ninguna, pero bueno la hemos visto en otros puntos del mapa que son unas piedras que esas no se pueden mover. Bueno aquí voy a mover un poquito y si no encuentro nada seguiré hacia arriba. Pues nada, me aburrí, así que sigo avanzando y aquí ya sí encontramos un pequeño puzzle, aunque no es un puzzle propiamente dicho, pero eh, necesitamos arrastrar estas piedras y quitarlas de en medio para poder acceder a esa zona central y luego poder irnos por el, lado, por el lado izquierdo, por ejemplo, por ese camino. No sé si hay otro camino más arriba. Ahora, esto lo empujamos y tenemos uno por la izquierda, otro por la derecha y otro arriba. Pues nada, hay que me meto por aquí, a ver si esto me lleva a algún sitio. Que parece que no. Así que vuelvo a la zona central y ahora pruebo por arriba. Probablemente sea el de arriba, ya que tenemos que llegar a la parte de arriba del todo el mapa. Así que voy colocando las piedras poco a poco. Y ahora intento por arriba. Y miro si ahora sí tengo acceso a la, a la parte superior. Que parece que sí, efectivamente. Y llegamos a este extremo donde tengo aquí unos pocos enemigos. Y luego esa pirámide. Quedo aquí a la espera de que se asomen para acabar con ellos. Aquí no se discrimina cultura. Todo el que se menea recibe lo suyo. Y ahora subimos a la pirámide. Ahí dice, tiene esa grieta y dice que nota un, un, una corriente de aire. Por tanto, lo que tenemos que hacer es utilizar la maza que habíamos conseguido antes, rompemos el muro y podemos acceder a la parte interior. Aquí, sin más, pues vamos a acabar con los enemigos, pero todo parece indicar que la clave la tiene el enemigo que se encuentra justo dentro de ese pequeño habitáculo que hay en la zona central. Así que yo espero a que se vayan asomando y ahí nos apace, aparece el incensario que nos había pedido eh, el personaje que se encontraba en la maca ya hace tiempo bueno pues ya ni me preocupo del resto de los enemigos y me voy a ir a la zona donde me habían solicitado el incensario que es eh, de lo que vemos en el mapa pues la zona que todavía tiene la marca de el puzzle por resolver así que me voy a ir corriendo directamente sin pararme demasiado en los enemigos, siempre que pueda evitarlo, ya que quiero reservar algo de vida para la parte final y no sé hasta qué punto me van a seguir dando hierbabuenas. Así que poco a poco aprovecho el camino para revisar esta zona de aquí. Aquí tenemos estas, estas zonas de las piedras, son jodidas porque no podemos pasar por encima de las piedras y nos podemos quedar atascados en una zona donde sea fácil que los enemigos nos den. Otra zona aquí con varios enemigos. Que tampoco tiene puzzle y ya solo nos quedaría una casilla de la izquierda. Aquí reviso un poco por si hay algún objeto interesante. El objeto interesante o que me interesa ahora mismo sería únicamente el. Eh, algo que me diera vida. Y aquí estamos viendo un. Un nuevo tipo de casilla, que es la casilla que, te, que nos sale con un símbolo de estrella. Eso no quiere decir que en esa zona es donde se encuentra el objetivo eh, final. En este caso, el objetivo final sería rescatar a, a Gabriela. En otro caso, puede ser un objeto en concreto, etcétera, etcétera. Entonces, como sé que es el objetivo final, no voy a ir por allí todavía porque seguramente necesitemos el objeto que nos vayan a dar ahora. Entonces hacemos aquí el intercambio, le damos el incensario. Y lo que nos dan es la llave de Jade. Por tanto, con esa llave, probablemente sea para abrir cual, eh, alguna cosa. Eh, ahí he visto una serie de nazis. Pues seguramente estén custodiando la entrada a algún tipo de De palacio, pirámide, etcétera, etcétera. Y necesitemos esa llave para abrirlo. Eh, antes de ir para allá, me voy a ir ya. Por pura curiosidad, a la última casilla que nos quedaba por ver, que era la casilla que se encuentra a la derecha del todo, eh, la casilla que se encontraba a la derecha del puzzle del obsidianeo, que todavía no lo habíamos mirado. A ver si encontramos algo ahí. Y nada, poca cosa. No hay ningún puzzle y lo único que hay son escorpiones. Pues nada, si no veo nada interesante por aquí. Nos vamos a ir ya a la parte final, a esa zona del puzzle de, de, de la estrella. Y vamos a proceder al rescate de Gabriela. Aprovechando que paso por el poblado. Pues voy a pedirle un poquito de hierba buena. Y voy a intentarlo tantas veces como me deje. Pero ya dice que no le queda más. Pues nada. Con esto es con lo que vamos a tirar. De todas maneras, no vamos nada mal de vida. Y nos vamos pues a dirigir a la zona que estaba, como viste, custodiada por una buena cantidad de nazis. Voy en modo rápido, paso de todos los bichos que me encuentro por aquí, paso de aquí los indígenas, y aquí pues empezamos la parte final. Lo primero, vamos a intentar buscar donde tenemos el acceso, vamos a ir acabando con los enemigos. Ese parece que está estático, así que nos vamos a enfrentar. Directamente, hay que tener en cuenta aquí cuando nos enfrentamos a los nazis que dependiendo del tipo de personaje va a tener una mayor resistencia o menos. Tenemos los soldados rasos, por decirlo de alguna manera, y luego tenemos esos que van como con una gorra de un alto rango, pues que evidentemente tienen mayor resistencia. La llave de Hades nos servía para acceder a esta zona del centro y entrar en la pirámide que tiene aquí un poco de forma laberíntica. Eh, generado de forma similar a las cavernas, y sin más, pues nada, voy a ir limpiando un poco esto hasta llegar a la zona donde se encuentre Gabriela. Aquí, vamos a ver qué encontramos aquí. Uy, aquí me gusta que se me pongan aquí todos en filica, mucho más fácil. Perfecto, Tú por aquí. Y aquí, pues normalmente en estas partes finales, ya sea en un, dentro de algún templo como en este caso, o dentro de alguna caverna, pues eh, el, el objetivo final no está claro eh, dónde está exactamente. Y normalmente pues eh, va a haber que buscar alguna especie de mecanismo que active algún pasadizo secreto o algo. De hecho, por eso estoy moviendo las cajas para ver si encuentro algo por ahí. Y si no, pues nada más, seguir avanzando a ver qué nos encontramos. ¿Veis? Aquí, fijaos, esto me viene de escándalo. Hemos encontrado un botiquín. Lo cual está muy bien, no es que lo que nos vaya a dar el acceso a esa zona secreta, pero conseguir un botiquín en la parte final prácticamente es eh, garantía de éxito. Nos vamos por la parte de arriba, que es por donde se puede continuar. Aquí tenemos más cajitas, la voy a retirar todas, bien aquí, esto lo empujo al fondo para que tener hueco, quito la otra, nada, aquí no había nada, pues nada, me olvido del tema. Más cajas por aquí, las muevo por si hay algún objeto, nada por aquí. Enemigo, y aquí encontramos esa piedra móvil que al pisarla habrá activado algún acceso. Efectivamente, se ha abierto esta puerta por aquí, vamos por aquí, y aquí no nos confundamos, que no estamos saliendo al mismo sitio, estamos saliendo en otro, en otro templo, también esto infectado de nazis. Y eh, si estáis viendo esa especie de columna que tenemos justo encima. Eh, de color oscuro, pues eh, Gabriela está en lo alto esperando a ser rescatada. Aquí, como veis, esta zona ni siquiera aparece en el mapa, parece como parte de, de esta de aquí. Por eso puede ser, llegar a ser un poco confuso, pero bueno, vamos a limpiar esto de enemigos un poco. Ahí estamos viendo una rueda dentada que de momento no tenemos acceso, así que habrá que buscar la manera de conseguirla. Pero ya todo lo que queda. Por hacer y todos los objetos a conseguir se encuentran en esta zona. Ahí estáis viendo una especie de mecanismo a la izquierda que es donde tendremos que utilizar la rueda dentada que hemos encontrado eh, ahí. Y ahí estáis viendo que hay una especie de interruptor justo donde se encuentra ese pequeño habitáculo donde están los nazis. Y eh, pues básicamente ya vamos, podemos intuir que ese interruptor va a activar el acceso a la rueda dentada y luego simplemente tendremos que coger dicha rueda dentada colocarla en el mecanismo y eh, digamos que la columna donde se encuentra Gabriela pues descenderá lentamente y habremos terminado nuestra misión así que ahora nos vamos hacia la izquierda tenemos acceso a la rueda dentada al engranaje nos vamos a la zona donde se encuentra la Aquí iba a probar aquí porque no me había dado cuenta de lo de, del engranaje de ahí, pero ahora ya lo he visto. Nos vamos a ir a la zona donde se encuentra el engranaje, lo vamos a, a utilizar con los otros engranajes. Ahí está el mecanismo. Y con eso, pues ya directamente Gabriela baja, nos encontramos con ella, y con eso termina nuestra pequeña aventura con el agradecimiento de Gabriela que nos va a dar unos tequilas como premio. Y así se queda, pues, esta pequeña aventura que hemos tenido de Indiana Jones y sus aventuras de despacho con la puntuación final, como en los juegos clásicos de Indiana Jones, con ese IQ que nos da 467. Así que, sin más, yo me despido hasta el siguiente vídeo de Insert Coin. ¡Hasta luego!